Hello, good evening, everyone. Hello. Good evening, good evening. ¿Cómo están? Good evening. Buenas noches. Hello, good evening. Veo su mensaje, Ramiro. Mimis, disculpe, estoy aquí todavía en la oficina y tengo que incorporarme ahorita a un proceso que estamos haciendo aprovechando viernes, sábado y domingo. Ok, está bien. Gracias por informarme. Si en Voy a estar algún aquí. Perdón. momento puede estar pendiente, solo me dice. Ok. Ok. Ah, muy amable. Ok, excelente. Ok, let's begin. How are you? Good evening. Feliz viernes. Happy Friday. Están tal vez ustedes felices porque mañana es domingo. Or sábado, yo es domingo ya. Se me va el trencito. Porque mañana es sábado, because tomorrow it's Saturday. Tengo aquí otro mensaje. A las 9. O sea, saldrá a las 9 de su trabajo. Eso me quiso decir. No entendí muy bien. A ver si me aclara eso ahí, Candy. Oh, ok. Pero estará pendiente. Y me imagino que después va a ir manejando. Something like that. O camino a su casa, por lo menos. Bueno, como que hay varias personas que estamos trabajando. Bueno, estamos, digo estamos porque estoy trabajando también. Estamos trabajando el día de hoy. Pues sí, ahí incurre eso, ¿verdad? Y a veces choca con nuestras cosas. Pero bueno, vamos a agradecerles de que estén acá, de que estén pendientes de la clase, aunque sea esto de los minutos, ¿verdad? Porque es muy importante, ya que la asistencia no se trata solamente de estar aquí como unos cuantos minutos o de pedir un permiso, sino que de los minutos que reporta Zoom de que ustedes aparecen conectados. Así que gracias por tener en cuenta eso y por haberse conectado haciendo un esfuerzo. Yo sé que todos hacemos un esfuerzo por estar acá every day. Ok. Let's start with the attendance. Vamos a empezar con la asistencia. Let me look for Yes. your attendance. Dígame. Ayer, discúlpeme, no pude conectarme. Fíjese que estaba súper mal porque estoy mal de la gripe y de la tos. Ajá. Y me inyectaron algo en la farmacia que me dio mucho sueño. Entonces no pude estar porque prácticamente me dormí. Cuando le puse el mensaje, después me dormí. Me sentía muy mal. De hecho, fui al seguro directamente porque me sentí peor y me dieron incapacidad por unos días, ¿verdad? Pero por cualquier cosa y tengo también incapacidad, pero fui hasta ahora porque he seguido mal y estoy con fiebre, entonces por eso es que ayer sí ya no me pude, a ver qué me inyectaron, pero me dormí. Okay, está bien, Rosa, don't worry. ¿Ya se siente mejor? No me siento bien, pero sí puedo estar aquí en la clase, no se preocupe. Okay. Estoy con medicamento ya, gracias a Dios. Okay, perfecto. Bueno, Sí. de todas formas, siempre que sea así, siempre que hay un problema, cualquier cosa que suceda, siempre se pueden conectar con la cámara apagada, micrófono apagado por los minutos, pero en su caso yo entiendo, se durmió y pues no pudo, ¿verdad? It's okay. Ya de aquí, ¿verdad? Recuperemos las clases para que siempre salga el 80% de su asistencia. Bueno, gracias por estar aquí, Rosa, por Okay. estar haciendo el esfuerzo. Thank you very much. Appreciate it. Ok. Bueno, vamos a ir con el attendance. Oh, recuerden que ya está resuelta la plataforma. Ya resolvimos. Por lo tanto, si yo voy a ver sus notas, yo esperaría ya ver toda la primera sección terminada. Porque si no, entonces estamos en vano trabajando aquí together. Porque ahora voy a actualizar sus notas terminando la clase. Y si actualizo las notas y no está todo terminado, entonces me va a quedar como, no sirvió mucho lo que hicimos en clases. Voy a ver como que no me está rindiendo frutos. De hecho, ayer revisé. Porque dije, si estamos trabajando en clases, ya tendría que estar eso. Revisé ayer y no estaban todas las notas. Faltaban varias, varias. Sin decir nombres, todos saben quiénes son. Ok, bueno, vamos a iniciar. Ya mucho bla, bla, bla. We're going to start with the class. Good evening to the ones that are just joining the class. Buenas noches a los que se están uniendo ahorita a la clase, ¿verdad? Thank you for being here one more time. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez.
Cándida Luz Ortiz de Escalante, Daniel Osmín Daniel Osmín López Hernández, I'm here, please. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present means. Ah, otra cosa que estaba viendo es que el otro Eric es el que se nos fue también, ¿verdad? Sí. Es true. Sí. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present means. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present means. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present means. Jonathan José Oliva Enríquez. Jorge Elio Recinos Echeverría. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. No está Jocelyn, eso es raro. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Okay. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Yo ahí lo veo, pero como que no conecta el audio, ¿verdad? Vamos a ver cómo puedo hacer. Deme un segundo, le quiero escribir aquí al muchacho que no le puedo. Active audio. Bueno, ya le escribimos ahí. Ojalá que vea el mensaje. I know. Está haciendo un esfuerzo porque de paso está de viaje y se nos está conectando, ¿verdad? Ok, Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ok, Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, perfecto. Básicamente nos falta Blanca, Jorge y Jocelyn. Wow, ok. Qué sad. Me gusta que la asistencia sea perfecta como el día de ayer. De hecho, casi, si no se nos hubiera enfermado la compañera, hubiera sido una asistencia perfecta. Pero bueno, todos tenemos ahí algún compromiso. Esperemos que se nos unan en lo que va de la clase, ¿verdad? Para que puedan estar aquí. Créanme que yo les entiendo lo de la gripe. I perfectly understand. Sí, yo estoy igual, pero pues, ¿qué puedo hacer? What can I do? Aquí estamos. Y denme un segundo, voy a conectar la computadora porque esta compu ya no me sirve. Y cuando llega a la mitad de la carga, se apaga solita. Entonces, no me da tiempo. Ya la conectamos. Ok, perfect. Let's see. We're gonna continue with the topics we were talking about yesterday. And yesterday we were talking about should and shouldn't, as you remember. Should we use it to give advice, right? Shouldn't as well, but shouldn't is a negative form. And we were talking about some health habits that you can follow and using should and shouldn't. For example, you should do some exercise, you should brush your teeth after every meal, and things like that. So now we're going to see the structure of should, but in question, okay? Because we saw should in affirmative, should in negative, and now we're going to see it in question. Now, we're going to do a general review of the topics we were discussing. Estoy hablando despacio y usando lenguaje pues comprensible para todos para que me entiendan. So you can understand what I'm saying, okay? So, as I was saying, we are going to study again the use of should. Okay. Now, you remember that we use should to give advice. In Spanish, we can translate it as debería, ¿verdad? Now, I can say, I should practice more. If you can see here, we have a subject, we have
should, that is a modal verb. We have practice, which is the main verb of the sentence, and we have more as a complement. To make statement negative, I just need to use shouldn't. Wait a minute. Shouldn't. Shouldn't will be like should not, okay? It's a contraction. I'm sorry. It's a contraction of should not, shouldn't, okay? So if I make a statement with this, will be you shouldn't. An example that we saw yesterday was text. Oh, sorry. No, what happened? Okay. Text and drive. Do you know what it says? Do you know the meaning of that sentence? You shouldn't text and drive? ¿Saben qué dice? You shouldn't text and drive? Yes. ¿Qué dice? Yes, yes. Textear. Y manejar. Right. So, like, for example, you shouldn't drink and drive, or drive drunk, o manejar mientras estén tomados, ¿verdad? You shouldn't text and drive. Again, the same structure, we use subject, shouldn't as a modal verb, text is the main verb, and drive as well. Now, to make a question, como todas las demás oraciones, like everything we have seen, at the beginning, we write the verb at the beginning. For example, with the verb to be, to make it a question, the verb to be at the beginning. With simple present questions, do. With simple past questions, did, right? Now, with this type of questions, we are going to add the should at the beginning. ¿Qué significa at the beginning? En el comienzo. Exactly, at the principio, right? So should at the beginning. Then we have the subject, then the main verb of the sentence, a complement, and then a question mark, right? So, and in this case, I'm not giving an advice. No estoy dando un consejo. I'm asking for an advice. So should I learn how to drive? Can someone tell me the translation of this sentence? Ya le voy a hablar más en inglés porque se me están. Should. Rosa. Should. I. Study. English. English. Should I study English? Ese es un example. Muy bien. Thank you, Rosa. Thank you. ¿Alguien me puede dar la translation of this? Debería aprender cómo manejar. Yeah, debería aprender a manejar. Yes, excellent. Thank you, Eric Giovanni. Debería aprender a manejar. Should I learn how to drive? Okay, so this is a sentence with should. And the answers, because this is a closed question, de nuevo es una pregunta que contesto yes or no. Should I learn how to drive? Si quiero dar más contexto, doy, pero I can perfectly answer yes, no. So I'm gonna say again, yes. You can only say yes, but as we are practicing English, you can say, yes, you should. Or you can say, no, you shouldn't. This is a person answering my question. Now, send me an example to the chat using should in a question and the two possible answers. Vamos a enviarme un ejemplo de utilizar should en una pregunta. Y sus dos posibles respuestas. Me mandan sus examples al chat, please. Okay? Thank you. Appreciate it.
Should I sleep more in the night? At night, diría yo mejor. At night. Recuerden, es in the morning, in the afternoon, at night. Should I organize time better? Should I organize my time better? Should I organize my time? No está bien, mi la oración. Yeah, it's correct. I'm just saying that you should say solo as a time. As a time estaría bien. Okay. Siempre está bien, pero también as a time suena bien. Y también con question mark, ¿verdad? Se me nos olvidó ahí. Should we go to vacations to Cabañas El Pericón? Yes, we should. That's a positive answer. At the nights, no. At nights. Solo así. At nights. At night. Y así, ¿verdad? Sin la S. At night. Should I sleep more at night? Should you go to work today? Yes, you should. Yes, you should. No, you shouldn't. Okay. Yeah, we should go to Cabañas El Pericón. Should I sleep more at night? Yes, perfect, Jonathan. Just remember that always the I needs to be capital. You should speak English. You shouldn't change your wear, your clothes. Maybe quiso decir su ropa, your clothes. Estamos haciendo questions ahorita, recuerda. Yes, miss. Yes. The clothes. Okay. Okay. Sorry. Should I sleep? Todavía tengo problemas con el internet, no me lo restaurar. Oh my goodness. ¿Y quién es esa compañía usted? ¿Y adivine qué empresa? Claro. Que no se ponen claro, miss. Vea que claro. Sin anuncio. Tío. Oh my sí. Goodness. Sí. Sí. Estoy con el teléfono siempre. Llevo 5 días así. Pronto nos vamos a pasar a Starling. Buena inversión. Yes, I know. Pero para quienes trabajamos en línea, créanme que puede ser una respuesta. Should you drink coffee for breakfast? Teacher. Hi. Ahorita ando conectado desde el phone ahí, por eso no, casi no, no, solo estoy oyendo. Ok. No está escribiendo los examples, ¿verdad? No, porque no voy en carretera ahorita. Ok, ¿va para casa o siempre va a estar ocupado el lugar donde llegue? Sí, okay. Sí, voy para una cena. Ok, it's ok. Está bien, aunque esté solo por sus minutos. Don't worry. Okay, thank you. Saludos. Okay. 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 Ahí con cuidado en el camino. Aquí ando practicando. Yes. Aquí ando practicando. Oye, no me va a poner mala nota. Yes. So you should practice with him. Yes. My uncle speak English. Okay. Yes, a little bit, maybe. para que practique. Yes, para que practique, Oscar René. Ya se le está dando el español. Okay. Muy poquito. Sí, se puede olvidar y uno después confunde y dice cosas raras. Yes. Habla. Exactly. Bueno, Oscar, gracias por acompañarnos y saludos ahí, ¿verdad? A su familiar. Okay, good. Okay, let's continue here. And should you practice more time English? Should you practice English more? Or should you practice more English? Sería lo correcto. Should you practice more English? Should I be a listener in the class? No, you shouldn't. Solo si está ocupado. Should I learn English? More English. Should I learn more English? Will be better. Should you make exercise? Okay, perfect. So far, so good. Hasta el momento todo va bien con las questions ahí, ¿verdad? Tal vez unos errores cuantos gramaticales en cuanto al orden,
But nothing to worry about. Okay, let's continue. Let me see. We have an exercise to do. Wait a minute. Wait a minute. Wait a moment, please. Dame un segundo que cuesta un poco que cargue esta plataforma right now. No se me escucha la voz un poco, ¿o no? Como constipated, constipated en inglés, una cosa constipada. No, ok, miren, si me pasa un problema con el internet es porque está lloviendo ahorita acá. Esperemos que no, I hope so. Esperaría yo que no. ¿Me pueden escuchar claro hasta el momento? Can you hear me clear? Yes. Hay cierta interferencia a mí. Yo digo que la interferencia es con Sandra Yanira. Ok. Sí, porque a mí me escuchan claro y Sandra Yanira se escucha un poco cortado, ¿verdad? Correcto. Se escucha muy bien. Ok, perfecto. Denme un ratito porque creo, no sé si subí las ventanas del carro. Voy a ver que alguien vaya a ver. Estoy viendo, por eso es así Ya, yo creo que estamos en la misma zona, Sandra. O sea, usted está más arribita, pero estamos en la misma zona. Yes. I get it. Por eso se le escucha así cortadito, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a hacer un shouldn't, una última práctica. This is super easy to do. Nothing too complicated. Deme un segundito. Voy a enviarles acá. Yes. Yo sé, yo entiendo. Cuando llueve, la señal como que bye bye. Bien. Okay, now you just have to choose should or shouldn't based on this. So Tom has got a fever. So Tom is sick. He has a fever. He should or shouldn't go to school. Shouldn't. Shouldn't. So I'm gonna choose shouldn't. He has got an earache. ¿Qué es un earache? Dolor de oídos. Exactly. Todos los ek son dolores. Earache, backache, headache, yes. So, he should or shouldn't listen to loud music? Shouldn't, because his ear is in pain, right? So, again, you just know. Now. Okay, me da risa que me dicen. Voy a apagar un audio por ahí porque creo que había una interferencia. Okay, bien. Vamos aquí donde dice, match the sentences, write the numbers in the correct pictures. Según lo que vi arriba, voy a ver cuál número sería el correcto. So, Tom has got a fever. Tom has got a fever. Who do you think is Tom with a fever? What picture do you think is Tom with a fever? Number two. So, I'm going to choose number. I'm going to write number one there, right? Because that's the picture. Then the next one says, he has got an earache. So what is an earache? Who do you think is the earache? Earache. Is this one or this one? Seven. It's a seven? Oh, wow. Okay. Seven. So that will be number two. We're gonna choose seven, another. Yes. Probar mis respuestas. You see, that was correct. And that was correct as well. Yeah. So you know what to do. Ya saben qué hacer. Voy a empezar. Ya le puedo dar permiso de compartir pantalla desde ya. Okay. So we can go and practice. Welcome. Welcome to everyone who's here. Gracias a los que se nos unen. Gracias a los que encienden su camarita. Thank you very much. Appreciate it. Thank you for being here in the class with us. Okay. Now let's go and practice. Ya llegamos. Ya llegamos.
¿Fernando le llegó la invitación o está trabajando? Acostarse muy noche. Caroline has Where has got a sore throat? She drinks some tea with honey. qué es Debería. Rapture. Should. Sore throat es una garganta como irritada. Irritada, irritada, debe tomar, ajá. Él tiene lo mismo que yo. He has go to. Voy a tomar como él. Ajá. He has a got Él a debería. goat. No la traduje, no sé. Miss, I was. What is this runny nose? In Una Spanish? nariz, la nariz así como cuando la tienen muy mocosa. Oh, Nariz mocosa. y this was Resfriada. cos. ¿Cómo? Eh, Resfriada. que, ajá, pero tiene, ajá, como, está ¿Tissues? mocoso. Ajá. Ahí Son tendríamos los que Kleenex. elegirlo. Ella no debería usar clean, sí debería de usarlo, pero. Y Gracias, sore Miss. throat. Garganta, como. Como ardor en la garganta. Ardor en la garganta, correcto. Ok, Sore está throat. bien. Okay. Shisu, shisu. Gracias, mi amor. Coat. Coat, no sé qué es. ¿Y esas declaraciones ahí? A saber, A mi bien esposa, a cariñoso. mi esposa que me vino, LP. a dejar café. Ando Ah, mucho mal. Voy a salir de la cámara para que vean. ¿Qué okay, dijo no, ayer, it's teacher? okay. ¿Qué dijo ayer, teacher? ¿El qué? ¿Qué dijo ayer usted cuando le decían cosas? Se ponía enojada. Ah, yo sí, pero yo pensé que a ustedes les estaba diciendo.
No, como usted habló. Ah. No, 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 no. Coat, ¿qué es? Tiene el cafecito, ¿eh? What is coat? ¿Dónde dice coat? Number nine. Oh, cough. Mm-hmm. Como con cough. F, cough. Es tos. He's got a cough. Tos. He has. He... Okay. Es positivo, positivo. Sí. Sí, ahora el número uno en el número dos, en la picture el... number two. Number aquí one. En la uno, ese es, el de, ese es el de rinorrea, ¿va? No, no, anda, no. Con... El que anda con la nariz floja. El number two es el number ¿Se desconectó, Oscar? ¿O ya está en la cena? Ok.
Okay, welcome back. Now we're going to practice the should and shouldn't activity one more time. Esta vez vamos a ordenar oraciones. We're going to place the sentence or the words in the correct order to make statements. Now, to do this, vamos a hacer un Kahoot. We're going to play a Kahoot in this moment. You know how to play it again. Para quienes van a hacerlo por primera vez with us, ya les voy a compartir al link que deben entrar. There you have the link. Miss, share in WhatsApp, please. Si alguien tiene WhatsApp en la compu y lo puede compartir, because I... Otra que puedo hacer es compartirle el código QR. Thank you. Johnny. Igual puedo compartir el código ya, QR. Ya lo compartieron. Oh, bueno. Igual, si se descargan ese QR, lo va a mandar de una vez para acá. Ahí solo escriben su nombre. Es que para no conectarme con la compu, más directo con el teléfono. Yeah. Solo escriben su nombre y ya están participando. They're participating. Ok. Kahoot. Ya no puedo verlo. ¿Por qué? No lo veo en el chat y no, aún no me ha agregado el WhatsApp. Si no entre en su teléfono, puede entrar a cualquiera que diga kahoot.it. Ponga en su teléfono o en la compu, lo que sea, ponga kahoot.it y le voy a dar el código que va a poner ahí. Kahoot es K-A-H-O-O-T. K-A-H-O-O-T. Y le mandé el link de WhatsApp, Daniel. Lo mandé al chat. Kahoot. Y en el donde le pide el código, me avisa para darle el código. Kahoot. Ok, ahorita. Vamos a ver. Kahoot.it. Ping. 214. 078. De ahí pone su nombre. Solo un nombre está bien. Okay. Y ya ingresa. Ahí está, ya Daniel, parece un lobito con unos corazones en la cabeza. Pueden cambiar también su emoji si gustan, ahí se les dice cómo editarlo. Bien, tenemos 15 participants, ¿y cuántos somos en la clase? Somos 18, pero tenemos un par de oyentes, y tengo a alguien más acá, entonces sería eso, 17, menos Ramiro, 16, menos Candy. Marnie, no sé. Marnie está de oyente, me parece. Yes. Miguel, no lo veo por acá. Pero, Miss. ¿Ya cargó el Kahoot? Sí, como Romero aparezco. Ahí estoy. Oh, ok, perfect. Thank you. Bueno, vamos a iniciar. We are going to start right now. Tienen que ordenar. Aquí lo que van a tener que hacer es ordenar las oraciones. You're going to place the words in the correct order. Recuerden que lo van a hacer desde el Kahoot y no desde la pantalla de Zoom. No vayan a querer estar haciéndolo en la pantalla de Zoom. Van a mover. Miren, les voy a explicar cómo va a ser este ejercicio porque si no, se van a confundir. Si están en la compu, le van a dar clic y van a ordenar la oración. Si están en el teléfono, van a dar tap y van a mover la palabra a la parte correcta que corresponda. Vamos. Así ve, tienen que moverlo. Como I, y luego pues yo daría clic en I, lo pondría de primero, luego el auxiliar.
y enviar respuesta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Miss, yo lo ordené y estuve esperando que se enviara ella sola la respuesta, va a creer. No. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vaya, yo agarro, le doy clic a este, lo subo, si es así, pues así, tienen que ordenarlo, ¿verdad? Es lo correcto. Bien. Excellent. She shouldn't go to bed late every night. Bien. Oh, cambió la situación. Oh my goodness. It's changing. Recuerden el sujeto, auxiliar. Dos, uno, one, zero. The students is the subject. Shouldn't is the auxiliary verb or modal verb in this case. Use their mobile phones and then in the exam. Perfect. Let's continue. ¿Qué dice aquí? Okay. Pregunta, miren, it's a question, no se vaya a equivocar. Remember, what is the structure for question? ¿Cuál es la estructura para preguntas? Diez segundos, 10 seconds. 5 seconds. 3, 2, 1, 0. Oh my God. No, what happened here? No. My goodness. No, 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 no. Remember, when we have questions, should, subject, verb, complement. Preguntas. My God. Should we help her? ¿Deberíamos ayudarle? Should we help her? Fallé. Hemos fallado. Oh my God. Silvia got it right. Scramble the words to make the sentence. Esta no es pregunta. If you don't see a question mark, it's not a question. Si no hay signo de pregunta, no es pregunta. You should try to lose weight. Tú deberías tratar de perder peso. Si quieren, ¿verdad? Next one. Subject. Shouldn't. Verb. Complement. Wow, okay. Most of you got it correct. People shouldn't drive fast in the town center. ¿Alguien que me diga qué significa esta oración? If you can translate it.
La gente no debe. La gente no debe manejar rápido en el centro de la ciudad. Exactly. Thank you, Jonathan and Johnny. Wow, Silvia, you're on fire. It's a question. This is a question. Okay, now we're doing better. Ahora sí vamos mejorando. We're doing better now. Correct. Excellent. No se mueven a sus puestos. My God. Están aferrados a su puesto. Okay. Y ahí has agregado el you should. Debería ser easy. Oh, pero no se confundan. It's cold es primero. Está haciendo free. Oh, no, 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 no. Es último, ¿verdad? Oh, no, es último. Voy primero. No sé. Ah, ya me confundí yo. Culpa de la Miss. No. ¡Ah! Por eso les dije, it's cold es primero. Sí, se me decía, it's cold. Está haciendo frío. Deberías usar un cardigan. Y no sé por culpa de quién lo cambié yo. Yo dije, it's cold primero, dije. Después dije, oh no, I don't know. Ok. Pero igual, todos lo tuvieron mal, así jugó, que siguen. Jugó miren, con la mente de nosotros. Están en el mismo puesto, pero no se movieron, mire, Fernando. Nadie, nadie. Ando en último y todavía no, bien dicho. Ahí tienen dos. El azulito es el verbo, por si se me pierden. Les estoy ayudando, no estoy jugando con su mente. The blue one is the verb. Este es el verbo. Aquí está el verbo. Miren, it. Pam, 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 pam. Yeah, oh my God. Our parents should often eat fish. Nuestros padres deberían comer frecuentemente pescado. Oh! Yeah, now it changed. Y cambió ahora. Ay, sí me imagino por la lluvia, Sandra. Okay, okay, let's see, let's see. Yo creo que esta es la última. Wow, that was good. Just one person got it wrong. Your brother shouldn't drink a lot of soda. Yes. Y esa era la esa última, ¿verdad? Esa única persona soy yo ahí. So, sorry, Fernando. Okay. Wow. Era la última, ¿verdad? Era la number 10? Yes. Sí, era yes, la number 10. Okay, vaya, vuelvan yes. Acá para que vean el podium. Para que vean cómo quedaron los lugares. You can come back to Zoom. Revancha. Ya, vamos a hacer una revancha, don't worry. Sí lo vamos a hacer. Además, yo sé que hay personas que era la primera vez que jugaban esto. I know. So. Me devuelvan acá. Vez, vaya, sí, yeah, I know. Se arrastraba hacia el lugar donde indicaba que subiéramos la letra, ¿verdad? Ya, yeah, correcto, Blanca. Yes. Para ¿Le mí costó es primera eso, vez, Blanca? Y o sea, bueno, pero se va aprendiendo, don't worry. No es calificado para el examen final, don't worry. Es un juego. Yo solo sé que en la primera pregunta me tardé un mundo.
Ya la tenía Para no resuelta darle y enviar quería que ella suficiente. sola se enviara. Vamos a ver cómo quedó el podium entonces. Aquí va. Let's see. M. Hernández, Romero, en Aceituno. Mención honorífica para el Ralph y J.H. Escobar. Good job. Very, very good. Bueno, buen trabajo. That was good. Yes. Thank you. Thank you very much. ¿Quién es M. Hernández, Miss? M. Hernández. Aceituno y Silvia Patricia. En M. Hernández. ¿Quién es M. Hernández? ¿Miguel Hernández, no? Marnie. Marnie. Ok, Marnie. Y destronó a Rafael de su tercer lugar. Oh my goodness, yes, she did, she did. Bueno, okay. La verdad bueno. Que ya todos estaban ahí y yo llegué de intruso. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el juego? Did you like it? Si lo hubiéramos entendido más, nos hubiera gustado más, ¿verdad? Yes. Yes, okay. Si no hubiera jugado con mi mente en esa pregunta, capaz y llego a los primeros. Ay, oíganlo, fue mi culpa. Y la todos. Verdad es que yo también, si la misma, si no me hubiera desconectado el internet, yo hubiera sido la número uno. Miss, si yo supiera mucho inglés, yo hubiera sido el número uno. La verdad que la pregunta en la que nos engañó la Miss quedó anulada porque absolutamente todos fracasamos. Por eso, ahí no, ni valió. O sea, ajá, esa no contaba. Pero todos dicen que por eso que perdieron. Así que déjenlo. Es cabrón. Que ahí me desconcentré. Ah, vale. Vaya. Ay, me disculpo. Lo que sí, I'm sorry. Que perdimos la racha. Yes, yo iba una racha de 8 y de repente nada. You lost it. Va, ¿quieres revancha, pues? You wanna ¿quieres revancha? Yes. Vaya, vaya. Start game. No problem. Another one. Voy a poner otro. Vaya. Let me, ya les envío el link. Lo mismo ahí con el compañero Daniel, creo que era el que no podía con. Le voy a mandar el pin. A los demás el link de un stand se unen ahí. Y también voy a compartir el QR. Porque si están en teléfono y lo hacen en teléfono aparte, solo yo les comparto el QR, ahí les puede hacer el QR. Vaya, ahí está el link. Y si no, no hay manda, segunda con no manda el link aquí, Miss. Ahorita. Mire ahí. Ya aparece. No me aparece. ¿Cómo lo acá en Zoom? Ya, yeah, lo reenvío de nuevo. Don't worry. Ahí está. Gracias ahí por mandarlo al grupo. Thank you very much. Appreciate it. Código Miss, perdón. Ok, ahorita 653 82 37. Ok, perfect. ¿Cuántos participantes tenemos? 14. ¿Jocelyn no se me conectó ahora? Es lo único que no está. Ok, perfect. Are we ready? ¿Ya estamos listos? We're ready. ¿Estoy esperando a alguien o no? ¿No? Ok, I'm gonna start now. Vamos a empezar. Aquí solo es de elegir, no tienen que ordenar, solo van a elegir la respuesta correcta. You're only gonna choose the correct answer. ¿Y le tenemos que dar enviar? No, creo que de una vez envíe en este caso. Sure. Sarah wants to travel to Europe. Sarah parece que es nombre de hombre aquí. He... Y
correcta, elija la correcta, solo póngale clic en la correcta, clic en la correcta, clic en la opción correcta, clic en la opción correcta. Ah, me equivoqué. My God. Should save. El verbo después del should va con en su forma base, no se le agrega S, solo should save. Should save? ¿Quién puso should save? No. Con los verbos modales, el verbo modal se mantiene y save se mantiene también. Oh my God, oh my God, oh my God. Don't remember me. Right now, yes. Sure, sí. Está repetido el verbo, pero bueno. Me puso en duda ese verbo, Miss. No sé qué onda. Solo elijan la correcta, la mejor. Wow. Yeah, otra es vez. Mejor. Sure, sí. Ya está ahí. I think you should see a doctor. Yeah. Vamos al siguiente. Eso nos está comiendo tiempo. Ay. Oh no, I have a big problem. What? Tan, tan, tan. Fácil. Modal. Sujeto. Verbo. Pam, pam, bueno, bueno. Pam, 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 pam. Ahorita no me interrumpa, Dios, Daniel. Estaba perdiendo, Should I do? What should I do? Oh my God. Y entonces, ¿usted no debe ordenar respuestas? What should I do? Es pregunta, miren. What should va primero, subject va después, I do. ¿Querían revancha? Estamos nerviosos. Siempre, la cara de afligido de Daniel. Y siempre Silvia Valenis. ¿Qué le fue? No se pongan nerviosos. Vale, pregunta de nuevo. I want to improve my English. What? Lo mismo. Lo mismo. No se me confundan que era lo mismo. It's the same. Vamos, come on, you can do it. Daniel me da ternura. ¿Cómo puso la cara? No. Let's go with the next one. Yeah. When you have a cold, cuando tienen un resfriado, you... Verbo en su forma base. No necesitamos nada más que modal y verbo. Modal y verbo. Modal and verb. Exactly. Should drink. Aquí no, porque lleva esto y esto no es necesario. Aquí no, porque el verbo está modificado y se mantiene en su forma base. Aquí no, porque el verbo to be es muy innecesario. Oops. Fer Figueroa. Good. Vino la tabla. Y entonces, pues, mija. Okay. The road is very dangerous. They... Recuerden, el verbo no se modifica, no se le agrega to. Solo hay una correcta que cumple todo lo que les estoy diciendo. No hay que viajar por esas calles. Ajá. Shouldn't... ¿Cómo se emociona? Shouldn't drive. Yes, correct. Esta no, porque está mucho. Aquí tiene ese tú, ya les dije, ese tú no va ahí. Esa no, porque no se modifica el verbo con ing, ni tampoco esta. Very good. Es una pregunta. Es una pregunta. Y primero va la doble H. Primero va la pregunta doble H. O sea que primero tendría... Bueno, ya con eso ya les di la respuesta. Les acabo de regalar una respuesta. Y primero tiene que ir la doble H, les digo. Yes. Ya con eso les di la respuesta. Ya me equivoqué. Ah, pues no. When should I meet at the store? When should I? When. Les dije que iba la doble H primero.
Vamos con la siguiente. Ups. Johnny anda peleando con Fernando Figueroa. Por ahí, mis, por ahí. Faltan dos. Should he go to school today? Yes, he. Ya les dije cómo se responde. Está fácil. Esta es la más fácil. Ey, eso no lo vi yo. Solo se responde con sí, tal, modal. Sí, tal, modal. Modal. Okay. Modal. Solo el modal necesitan. No, ya me equivoqué. Esto no, esa no la sabí. Oh, pues. Soy bueno. Fernando me está haciendo reír. Me equivoqué. No. Ah, oh, pues no. Solo se responde debo con el modal. Debo confiar en mi instinto. Esto, el verbo to be es innecesario aquí, ya les dije. Verbo to be aquí no tiene nada que hacer. Última pregunta. Fer, llegó al cuarto. Johnny al tercero. Oh. My God. Rosa está aquí en la tabla. Ok, esta tabla ha cambiado. Uf, qué emocionante. Vamos a la última. Let's go. Should I eat that candy? ¿Debería yo comer ese candy? No, you. Negativo. Negativo. Negative, never. Con eso ya les dije todo. Negative. Ya les regalé la respuesta. Excelente. Churen. Is sure, ¿por qué me pones el verbo to be innecesario? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Cómo docente? Vaya, vuelvan acá para que vean el podium. ¿Cómo quedó? Falta una, teacher. No, ya están todas, son nueve. Ah, nueve, sí, está bien. Yes, only nine. Ok, van acá al podium, a ver cómo quedó este podium. Tercer lugar. Redoble de tambores. Johnny. Segundo lugar. Ralph Martínez. Primer lugar, la señorita vaya aquí madre. Siempre, Silvia. Y cuarto lugar, tenemos en cuarto lugar a Fernando Figueroa y en quinto a Rosa. Bien. Al menos entré. Entró el podio. Yes, good. Bueno, ya le dije que me había desconcentrado por eso. Y entonces me dice Fernando, cuando le digo. Que ya estaba ahí, que había aparecido. Y entonces me dice así como, ya no sabes. Right. Deme un segundo. ¿Dónde está la plataforma? No, me salí. Bien, ¿qué les pareció este último? Ya estuvo. No me hagas decir revancha porque ya, it was like that. Ya estuvo. Revancha, Miss. Tal vez llegó el primero. Ya tenemos ahí. So, these activities son para, bueno, reforzar. Por eso cuando alguien se equivoca en algo, yo me siento mal, porque es como, ah, bueno, tal vez no lo expliqué bien, ¿qué habrá pasado? Lo de should. It's a headache, miss. It's a headache. So remember que should, cuando va en pregunta, va al inicio. También veíamos ahí, que voy a hacer un refuerzo de eso tal vez, que me mandó ahí un mensaje, miss, aún no he salido del trabajo. My God, Candy. Horas extra. It's overtime. OT le dicen en los call centers. Al overtime sí. Is OT. Oh, wow. Estoy dando call center slang. Bien. Cuando hacemos preguntas, va a ir primero should I visit the doctor? Pero si voy a hacer una pregunta donde voy a preguntar cuándo debería visitar yo al doctor, voy a usar una WH question word at the beginning. ¿Cuándo? ¿Cómo se dice? How do we say cuándo in English? When should I visit the doctor? Now, the first question that we have right here is a closed question. ¿Se responde con sí o con no? Que podría ser yes, you should, o la negativa, no, you shouldn't. ¿Verdad? No, you should, yes. Acá ya es una respuesta correcta. When should I visit the doctor? Acá ya puedo decir, oh, you should visit the doctor next week, o tomorrow. Se siente muy mal, ¿verdad? Tomorrow. You should visit the doctor tomorrow. Okay? So that's how we say it.
WH questions siempre van a ir al beginning, siempre, 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 porque son las preguntas que nos, las palabras que nos ayudan a preguntar algo específico, ¿ok? That's what, how we know, pues, es como sabemos, ¿ok? Apaguen ahí los audios, no vaya a salir algo que no quieren que nosotros escuchemos, ¿no? Creo que esto es de otra misión. Investigué la desaparición de Carter y no he encontrado evidencia de dónde estaba antes de que encontrara su querido Watson. Pero ya sé cuál es esa película. Buena serie. Buenísima. Sí. Abuelo, Netflix. Me pregunto, y aquí me pregunto, mi querido Watson. Estamos. Empezamos preguntando lo siguiente: ¿estamos ahí o estamos en clases? Ajá. Está viendo la peli, ya lo descubrí. Por eso no salió en el podio. Atrapada. Sí, yo puedo, ya ve, por eso. Yeah, así, así no se va a subir el podio. Pena. Yeah, yeah. You should, you shouldn't, you shouldn't, sería ahí. You shouldn't watch TV and be in the class, right? Yeah. You should pay attention to the class. Correcto. O que no deje ver la serie con él, ¿verdad? Y para que todos nos pongamos un ratito. Share the screen. Share the screen para que comparta ahí la serie, ¿verdad? Comparta, comparta. Ok, voy a cargarlo de otra plataforma porque parece que la plataforma ahorita está dead, se murió. Así que voy a cargarlo, aquí tengo los libros en un drive. Dame un second. Bien, lo último que vimos, should be, should improve, yes. Vamos a hacer este pequeño ejercicio que nos pide el manual que hagamos, que es the should, ¿ok? Dice, our products, vamos a darle aquí a aumentar. Our product, oh my God. Our products be fresh. ¿Qué sería en este caso? Should. Our products should be fresh, ¿ok? Perfect. Entonces escribimos ahí en esa parte. Should. 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 Number two. Okay. This company forget should. About quality. Shouldn't. 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 Esta compañía no se debería de olvidar de la calidad. Quality. Yes. We explore should. New markets. Should. Should. We should explore new markets. The machinery shouldn't. No, debería ser una maquinaria vieja, ¿verdad? The machinery shouldn't be old. All the employees should use the machinery. Okay, lo voy a decir y ustedes me ayudan a repetir ahí. Our products should be fresh. Our children should be fresh. Our products, or churros, me dijo. Our products should be fresh. Thank you. This company shouldn't forget about quality. This company shouldn't forget about quality. Excellent. We should explore new markets. We should explore new markets. Ok, tenemos ahí un delay, ¿verdad? We, I mean, the machinery shouldn't be old. Machinery, espérame, tengo dudas, si será machinery o machinery, porque esa CH se pronuncia de dos maneras. Machinery, I think it's machinery, yo creería. Pronunciation. Machinery. Yes, it's machinery. Machinery. Okay. The machinery okay. Shouldn't be old. All the employees should use the machinery. All the employees. All the employees use the machinery. Use the machinery. Yes. Machinery. ¿Cómo? Yes. Machinery. Yes, employees significa empleados. Yes, that's what it means, empleados. Okay, perfect. Let's continue here. My God, es lo que no me gusta.
Vaya, van a escribir cosas, no vamos a escribir eso que nos pide acá exactamente, porque no. Cosas que se deberían y no se deberían hacer en el trabajo, usando should and shouldn't. Me van a poner tres cosas que se deberían hacer y tres cosas que no se deberían hacer en el trabajo, ¿ok? Using should and shouldn't. Vamos a ir a trabajar en los grupos, discuten, ¿ok? Pero no discuten de, mira vos, no me cae bien porque me quitaste el lugar. No, de eso no, ¿verdad? Discuten la pregunta. Porque a veces veo que solo están escribiendo en el chat. Sí, aquí en el chat lo estamos haciendo, pero no están platicando. And the thing is construir ese conocimiento, ¿ok? So I'm going to send you to the breakout rooms to do this activity. Remember, trabajo en equipo. This is teamwork. Candy todavía está en el trabajo. Y Ramiro Rafael está también trabajando. Ok, ahí vamos. There we go. Así es. ¿Qué pasa? Pues sí, esa novela sí me gustaba. Va que sí, era bien interesante. Sí. Lástima que... El protagonista, sí, hombre. No, lástima que era muy sufrida la chava. Eso sí, cada rato chillando, ¿eh? No. Cabal era la que yo veía y hablaba sola, ¿verdad? Decía, ¿por qué sí, me pasa es. Esto a mí? Si yo siempre he querido Armando su Gutiérrez, no sé qué cosa. A ver de qué están hablando, si puedo. Voy a hacer a trabajar, hombre. Oh my goodness, solo de la novela pueden hablar, ya se callaron. Sí, es que está bien. Empezar a ya trabajar, lo, yo, ya los puso nerviosos. Así veo que ya los puse nerviosos. My God. Dale ahí, para Rafa, compartir. Me voy a ir lentamente para que pueda desaparecer así como Homero Simpson. Por arte de más. Sí, tenemos un problema, no tomamos captura a lo que tenemos que hacer ahorita. No, no necesitan captura, solo necesitan escribir seis cosas que se deben hacer en el trabajo y tres que no se deben hacer en el trabajo. Por ejemplo, you should be on time, debes estar a tiempo. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Yes, miss. Okay, perfect. We should. Miren, ahí dice we should arriving. Mm-hmm. ¿Qué pasaba con los verbos después del should? Es arrive. Van en su forma base, entonces sería arrive. Después de la V, una E. Ajá, correcto. En lugar de A, en lugar de ING. Una E.
te pudieron inscribir. No, yo ni cuenta me di, yo ni esperaba. Pero ya que no, pero siguieron, hay que aprovechar. Sigamos con la novela. Entonces, ¿en qué estábamos? La sufrida, ¿qué le pasó al fin? Hombre, que lo peor fue cuando se dio cuenta de que tenía dos mujeres más. Es cierto, tenés razón. Y que se había casado con ella solo por el dinero. Exacto, sí, porque ella, lo ella más era. Más se casó, tuvo un accidente. Va. Bien raro. Y murió envenenada. Ni los guionistas de La Rosa de Guadalupe se atrevieron a tanto. No, pero sí, Miguel, le dieron la inscripción, vean, aunque no estaba trabajando. ¿Qué? Lo que pasa es que aún aparecía en planilla del último mes, por eso es que lo pudieron inscribir. ¿Pero ya para este otro módulo? Ya no aparece en planilla. Qué sad. De lo que se va, de lo que se va a deshacer. ¿Qué dijo Fernando? Para que vea de lo que hablan los hombres, nada que ver con lo que piensan que hablamos. ¿Y qué pensamos nosotros que hablan? No, hay mujeres que piensan mal. No, yo ahí tengo a mi esposito, yo sé que él habla. Hasta hablando de la novela una y ella pensando que estamos hablando de trapiche. No, el mío va a hablar tontera. Que pura tontera. Siempre dicen, seguro de estar pensando en la otra, hablando de la otra. Mentira. A veces haciendo cálculos de cuánto toma tú. Estás ahí bien pensativo y pueden estar haciendo. Nah, yo sé que no. Aunque algunos sí, siempre andan tramando sus maldades. No vamos a negarlo. Marina. Yo sí sé que hay algunos que planean maldades. Veamos aquí. You shouldn't drink beer. You shouldn't sleep at work. You shouldn't play while drive at work. No deberías jugar mientras manejas al trabajo. ¿Eso querían poner? No, querían poner, lo que se quería poner era que, o sea, manejar los vehículos de la empresa, no sé. O sea, jugar mientras manejas los vehículos. Play while drive at work. While you drive. While drive working. Working. Uh-huh. Working, no in work. Working. No, working. At working no, solo le quitan el at. Right working. Uh-huh. Wish. Que trabaja manejando, ¿verdad? Eso parecen consejos, Miss, no sé por qué. We should. Personales. We should work more. Deberían trabajar más en el trabajo. We should send emails and you should report at boss. Yo diría you should be on time. Deberías llegar a tiempo. You should follow the rules. You should, I don't know, respect your boss. You should like the world. You should like the... Bueno, eso ya es mucha avaricia, Rafael. Con que tengamos trabajo nos conformamos. Cosas así, ¿verdad, mismo? Porque me mandó a volar el gatito, Rafael. No es un gatito. ¿Qué es un? ¿Qué era? Ah, es un baby. Ah, yo pensé que era un gatito. ¡Hola, bebé! Decirle que cante la canción infantil, Rafa. Hello. Es suyo, Rafa. Tiene apagado. Me lo vinieron a dejarle. Soy yo. Oh, carajo. Qué tierno. A la gatita que le gusta el mambo. Oh, oiga. No. Lo que le enseña, mira. ¿Qué? Decirle hello, teacher. Lo que le enseña al niño, my goodness. No. Hola, bebé, ¿cómo te llamas? How are you? Hola, bebé. ¿Cómo se llama? Jared. Jared. Hola, Jared. Hola, Jared. ¿Cuántos años tienes, Jared? Tres. ¿Tres?
Son burbujas. ¿Y ya vas al kinder? No, burbujas. ¿Las burbujas? Sí. Ah, hablo bebé. ¿Ya ven que hablo bebé? Sí, burbujas. Está lindo. Ya no sabía que tenía hijo Rafael. Wow, la sorpresa es un mini Rafael. Yes. Okay, okay. Salud, Jared. Salud. Salud. Continúen hablando de la novela, pues voy a ir a supervisar los otros grupos que tal vez están hablando de algo malo. Justo vengo y justo lo mandan. Oh my goodness, oh my goodness. Veamos, vamos a ver aquí qué nos dice. Oh my god, y me hicieron wow. Ya, se lo tomaron en serio. You shouldn't eat during working hours. You shouldn't see social networks. You shouldn't sleep at work. At work. Yes, not to work. Porque aquí dice no debería dormir para trabajar. Yo creo que sí debería dormir para poder trabajar. Bien. You should do the activities at work. Aquí sí sería at work después de activities. You should keep clean your area. Sin esa tilde, ¿verdad? Porque en inglés no hay tildes. You should clean your desk and computer. Yes, we should be on time to work. Y ese porque lo ponen en mayúscula. Ya, personal eso. Eso es personal. You should achieve your responsibilities. Ok, perfect. Good job. Ese del tiempo me parece bien personal. Ok, perfect. Parece que hay, tenemos jefes por aquí, por este grupo. Y cuando me contrataron. Sí, bueno. Pero cuente, okay. Pues, bilingüe, y cuando la contrataron, ¿qué pasó, pues? Ah, que solamente era español, tenía el 50% de inglés, pero para leer. Yo puedo leerlo, puedo escribirlo, pero no puedo hablarlo, porque no me fluyen las palabras, como el orden y eso, y la pronunciación es muy mala, no me entienden. Yo ya he querido contestar llamadas en inglés, pero no me entienden. Entonces, bastante frustrante. Entonces, ¿qué pasa? Que en la cuenta donde estoy, la vendieron a un nuevo cliente. Entonces, ellos quieren como unir todas las llamadas, que si cayó español, si cayó inglés, cualquiera, pero nosotros tenemos que contestar las llamadas que caigan. Oh. No hay dos skills, como ahora, que hay uno en español y uno en inglés. Entonces, el nuevo cliente tiene un solo skill. Si me cayó una en inglés, yo tengo que resolverla. Si me cayó una en español, yo tengo que resolverla. Pero el problema es que ellos quieren que ya en mayo ya pueda hablar inglés. Uy, es bien frustrante. Sí, es frustrante. Estresante. Pero le van a aumentar el sueldo. No va a aumentar el sueldo. No, my God, pero los call centers en inglés sí pagan más que el del español. Fíjese. Pues ya le pagaban bien. Sí, ese es el problema, que el cliente que teníamos anteriormente nos contrató en español, pero tenemos el mismo sueldo de los de inglés. Wow. Ajá, sí, trabajo para Teleperformance. Ok. Entonces, al principio nos dijeron que nos iban a pagar como $100 menos, ¿verdad?, que los demás. Pero al mes y medio nos nivelaron el sueldo. Y nos explicaron que el cliente no quería que ganáramos menos. Entonces, pero que bueno, nos esforzáramos. Pero es porque se revientan más las llamadas en español que en las de inglés. En las de inglés ellos tienen ready por minutos, 10 minutos. Nosotros no, es back to back, back to back. Yo a diario contesto más de 100 llamadas, más de 100 llamadas. Oh, en 7 horas y media. Porque tenemos AST, hay varias métricas que nos sacan corriendo. Entonces, hay bastante presión, pero sacamos, pero entonces ya no nos van a aumentar por eso, porque ya nos dijeron que tenemos el mismo sueldo que los de inglés. Pero y trabaja. Mí, ¿trabaja en site o from work? From work. From work. Sí, from home. Sí, desde casa. Oh, mire qué bien ese trabajo. Sí. ¿Cuánto lleva ya con ellos?
3 años ya. Oh my, ay, sí, ahí es el problema. Sí, ellos dicen que nosotros nos atuvimos porque no aprendimos a hablar inglés, pero no era requerido para nosotros, pero ahora sí, a última Okay. hora nos están ahí apretando para que aprendamos y yo paso ¿Y ahí de los qué hora podcasts. trabaja? Ahora estoy de 9 a 4:30, pero el domingo cambia el horario porque hay daylight, Ah, comienza sí, de cambian 8. en cambia el horario en Canadá y en ¿cómo se llama? En Estados En Unidos. varios lugares. Entro a las 8 y salgo a las 3:30. Una hora cambia. Pero mire, yo leo inglés porque todos los documentos están en inglés. Las tipificaciones las tenemos que hacer en inglés. Sí, a veces uso traductor porque hay palabras que me las confundo. Entonces, a veces las pongo en el traductor para que me corrija el texto que voy a guardar. Eso, pero en la pronunciación es que yo me frustro porque muchas veces los clientes son muy groseros y dicen que, dicen, This is America. Como que yo estoy trabajando para ellos, pues yo debo hablar bien inglés, me quieren decir. Sí, es el racismo. Sí, entonces es bastante frustrante, pero mi jefe me dice, no importa cómo lo pronuncie, usted diga la palabra, ellos le van a entender. Porque hay varios agentes que pronuncian malas palabras, pero los norteamericanos entienden, dice. Por la pronunciación no se preocupe, usted dígalo como usted cree, ellos le van a corregir, me dice. Okay. Léame la segunda oración, Rosa. We should arrive early to office every day. No es mala pronunciación, ¿no? O sea, se le siente el acento, es todo. Pero Sí. eso es normal. Mire, hay gente que es súper nice y le va a decir que sí lo hizo bien, como lo haya hecho. ¿Okay? Hay Ah, muchos que son okay. bien nice. Y hay gente que es racista, y aunque lo pronuncie súper bien, así, digamos que yo hable con ellos van a decir que no lo estoy hablando bien. Porque van a Sí. decir, porque mi acento, a ver, el acento es algo de lo que no nos podemos deshacer. Ni aunque querramos, ¿verdad? La pronunciación es una cosa distinta y ahí es donde está el problema. Sí. Bueno, ánimo, ánimo y ahí a meterle para que pues siga trabajando con ellos, ¿ok? Usted puede. Yes, you can do it. I know you can do it. Para mí, pronunció bien ahorita. El problema ya es ahí más del acento y eso pues no lo podemos quitar. Usted contéstele, usted dígale que les está ayudando a resolver el problema y pues. ¿Y ya? Usted tiene que pensar que eso no es con usted. Cabal. Sí. Yo trabajé en un call center una semana y terminé llorando. Después dije, no, yo no puedo, eso no es para mí. Yo, mis hijas sí trabajaron antes de irse, estuvieron como 6 meses una estuvo ahí en Teleperformer y la otra estuvo en Telus. Telus es mejor. Es mejor que tú, sí. Así que, Yes. pero sí. Vaya, solo voy a corregir aquí unas cositas. ¿Cuál You should arrive early to office every day. No, 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 you should work in Teams. We shouldn't eat at the work time. In working hours, diría yo. en working In out? working hours. Uy, no lo borré todo. Solo póngame in working hours. You shouldn't sleep during working hours. También sería working hours. En la otra también, working. And we shouldn't work too late. Too late sería con dos O, ese tú. Too late. Oh, sorry. Hours. Se escribe H-O-U-R. R. O-U-R. Yes. Hours. Con S al final. Lo mismo que abajo, working hours. Y en la otra le ponen doble O. Voy a revisar el otro grupo. Okay, gracias, Miss. Dijeron de que ya solo habían clases presenciales y no sé qué pasó. La cosa es que me quedé 2 meses sin recibir clases, esperando. 2 meses. ¿A dónde fue eso? Sí. Acá. Presencial. Yo pensé que ya no me iban a agregar, pero de repente me cayó un correo de que si estaba interesado y no sé qué, para seguir el módulo.
pero yo lo terminé en diciembre el módulo 4. Okay. Sé qué pasa. Es que a veces pasa, en diciembre lo que pasa es que entran a vacaciones y se acaban las becas y vuelven a adquirir contrato en enero. Entonces después sí, en enero empiezan a trabajar las becas. Ah, ok, pero me dejaron desde enero, o sea, enero, febrero hasta ahora. Lo que pasa es que para que haya un módulo 5 de nuevo, ese es el problema. Se empiezan, en enero empiezan todos los módulos 1. De ahí para que exista un 5 y como que se forme, hay que esperar un tiempito. Por eso es el problema. Ah, ok. That's the problem. Bueno, ya volvemos. ¿Ya mandaron sus respuestas al grupo? Yes. Vamos a revisarlas. Porque ustedes son el group number 1. Número 1. Bueno. Sala 2. Sala 2. Sí. Oh, sí, ya se lo revisé, ¿verdad? Yes. Ya se las había revisado. Ok, perfect, sí. Perfect. Never mind. Estaba revisando las otras. Ya vamos a volver. Ok. Hello. Bueno, volvimos. Hello. Right. Después de que conversamos, todos hoy querían conversar. Estamos bien, bien platicadores ahora que pierden, ¿verdad? En todas las salas logramos conversar algo, en unos de novelas, en otros de trabajo. Qué fuerte nos tira. No dije que grupo. Claro. En otros hablamos de trabajo, en otros hablamos de trabajo y en otros hablamos después de la vida y de todo, ¿verdad? Ok, bueno. I just wanted to say something. Quería decirles algo, así como manera, no sé si de motivación o de lo que ustedes quieran tomarlo. Yo era malísima en el inglés. Malísima. O sea, pésima. Ustedes están adelante de lo que yo estaba. Ustedes van mejor de lo que yo iba. Yo era malísima, pésima. Yo decía, I live in El Salvador. Yo no decía, I live in El Salvador. Decía, I live. I live, yo, segundo año de universidad, y eso hacía yo. Hablaba mal. Pero, sí, todo no me dejaba, llevaba buenas notas. En el tercer año, unas personas se fueron por primera vez a un intercambio a Estados Unidos y dijeron, los que tengan las mejores notas se van a ir y van a aplicar esta beca. Ah, motivación. Entonces vine y empecé a aplicar, a sacar buenas notas solo por querer irme. Pasé todos los procesos y en un momento la decana de la universidad, vicedecana, por cierto, vicedecana de la Facultad de Humanidades, que si ve este video, no puedo decirle aquí lo que le quiero decir, señora, pero la vicedecana,
Ella dijo que yo Mucha iba serie, mis, mucha serie. a. Ella dijo que yo iba a dejar en mal a la universidad y al país representándolo en el extranjero. Miren, me mandaron al psicólogo, me dijeron, tiene que ir al psicólogo de la universidad si quiere aplicar esa beca. Y yo, estoy loco, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan fuerte? Resulta que yo le había hecho una carta a un amigo de ella porque él nos acosaba y nos trataba mal y yo le hice una carta de que no quería que no nos diera clase y después alguien más mandó pruebas de que él pedía fotos de cosas y así y lo despidieron. Pero ella se la había agarrado conmigo porque yo hice una carta. Bueno, uno paga, uno tiene que exigir. Entonces, me mandaron al psicólogo, me mandaron a hacer un montón de pruebas, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final de todo lo logré, me fui. Allá di pena unos días, claro que sí, di pena varios días. Yo hablaba y la gente se quedaba como, ¿qué está diciendo? Incluso para experiencia propia, les digo, esto depende, no sé, esto depende de cada quien. Yo vi un señor, pero un muchacho era, que andaba unos tatuajes tan artísticos y tan bonitos que parecía obra de arte. O sea, era muy bonito. Y yo le dije a la señora con la que vivía, porque a mí me mandaron a vivir con un host dad y host mom, es como que son mis papás, pero en Estados Unidos. Y le dije a la señora, me gustan los tatuajes, más esos así como decorativos. Y me dice, ¿y por qué no te haces uno? Y yo como, pues no, porque en mi país a veces representan otra cosa. Y le dije, no, because of the gangsters. Gangsters son pandilleros. Entonces yo dije, no, because of the gangsters. They could kill me. Podría matarme, ¿verdad? Así. Dije eso yo. Pues eso fue en agosto que yo acababa de llegar a Estados Unidos. Para diciembre, no, noviembre, para el Black Friday, fuimos a comprar con la señora. Y le digo yo, oh, estaban otros tatuajes artísticos bonitos. Y yo, ay, qué bonitos esos tatuajes. Y me dice, sí, pero no te los puedes hacer por el cáncer. Y yo, ¿el qué? Me dice ella, por cáncer. Tú dijiste que el cáncer en tu país puede matarte por los tatuajes. Y yo, ¿cáncer? No, I didn't say cancer, I said gangsters, le dije yo. Y ella se pone a reír, pero a carcajadas con la mamá y yo atrás en el carro como, oh, ¿de qué se está riendo? ¿Se están burlando de mí? ¿Se ríen conmigo o de mí? Y yo después me empecé a reír como para no ser la burla, sino que Ambas cosas. ya para que se rieran conmigo me empecé a reír yo. Entonces, resulta de que durante agosto, septiembre, octubre, noviembre, la señora pasó pensando que yo creía que el cáncer me podía matar por tener un tatuaje, tal vez porque ella dijo, ¿cómo será eso? Pero no me quiso preguntar para no decirme, ¿verdad? Son raritos en tu país. Entonces, ella dijo que pensó que tal vez el sol era fuerte, muy fuerte acá, y que eso me podía dar cáncer de piel y podía matarme. A lo mejor dedujo, como es de San Miguel, dijo, es más caliente y todo. No, no soy de San Miguel, por Yo pensé que iba a Ah, fue un decir sultán. que Jonathan. Y yo pensé que iba a contar la historia de que se había hecho el tatuaje, ¿verdad? En No, 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 diciembre. no. No, 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 no. Cuando dijo Eso. que fue en agosto y que para noviembre y eso es el Black Friday. Ah, sí, hizo el tatuaje. Pensé que eso iba a decir, de verdad. No, 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 no. Les quería explicar cómo una señora pasó pensando 4 meses que yo dije cancer cuando dije gangsters. Gangsters. Otra vez el señor me dijo, ¿quieres, do you want to eat something warm? ¿Quieres comer algo caliente? Pensé que decía warm. Y yo, claro, estaba haciendo Gusanos. frío. Y, o sea, ¿se acuerda que les conté? Y resulta Sí. de que me estaba diciendo, ¿quieres comer gusanos? Es porque son worms. Entonces, pasó Worms. todo, pasé todas esas cosas. Pero volví con unas cartas de referencia bien bonitas, volví con un montón de experiencia, volví con un nivel de inglés mucho mejor. Cuando volví, yo trabajé vendiendo en la calle enchiladas, frescos, porque a mí me gusta hacer dinero. Entonces trabajé vendiendo muchas cosas así, ¿verdad? Frescos, enchiladas y todo eso. Pero después empecé a trabajar, empecé a trabajar. Le fui a dejar mi currículum a la universidad, a esta vicedecana, y me dijo, yo le dije, mire, estoy trabajando para el ITCA, estoy trabajando para el Ministerio de Economía, he trabajado en esto, para como venderme, ¿verdad? Y me dice, ah, pues ya tiene trabajo. No me quería contratar, obviamente. Entonces,
A base de eso, empecé a rebuscarme por otros lados. Todo lo que yo tengo me lo he ganado a pulso. Nada de cuello, y no hay cuello, nada. Todo se ha ganado. Pero ¿por qué? A lo que quiero llegar con esto es, no para que digan, ay, verdad, miren allá cómo está presumiendo. El inglés paga. Se los prometo que el inglés paga. Y eso que yo solo soy especialista en inglés. Ustedes son especialistas en otras áreas. Más inglés. Eso paga mucho. Ustedes ahora, se lo digo porque En el tuvimos ahí un país no ejemplo. tanto. No crea, no crea, Depende. no crea. Tengo un amigo y se los prometo, tengo un amigo que empezó trabajando para Telus. O sea, mi ejemplo es en educación, ¿verdad? Porque yo, pues aquí en esta área me he desenvuelto. Pero mi amigo, él vino de Estados Unidos, se fue junto conmigo toda la cosa, empezó a trabajar en Telus, trabajó unos años ahí. Después empezó a trabajar en Telus, pero ya no contestando llamadas, sino como manager de proyectos, project manager. Sacó un curso de project manager también y ahora está trabajando para una compañía que no sé si ustedes la conocen, que se llama Black Hawk. Él está trabajando ahora para Black Hawk y gana $1,800 desde casa. ¿No paga el Wow, inglés acá? quisiera vivir ese sueño, señor Stark. Pero es English. Pero sí hay oportunidades, sí hay Pero oportunidades. sí puede, hay oportunidades. Hay muchas. Miren, no les miento. Mi esposo se graduó de marketing. ¿Y qué está estudiando ahora? Inglés. Porque no, hay mejor trabajo. Aquí a un marketing le pueden pagar el mínimo $400. Y usted es un licenciado. ¿Y qué le van a pagar? $400, $400 en the set. Pero ¿por qué entonces yo les digo la importancia de aprender inglés? ¿Sí o no, Rosa, la importancia de aprender inglés? Sí, porque fíjese que, por lo que le comentaba, los que están en inglés en la cuenta que tengo en inglés, ellos tienen weekend off. Aparte de eso, trabajan menos que nosotros, menos tiempo que nosotros. Entonces, las llamadas son más livianas, ¿verdad? Entonces, es diferente. Yo solo tengo un día libre a la semana, trabajo más tiempo y hay más trabajo en español. Si yo me Exacto. paso a inglés, entonces, puedo ganar incluso el más porque el bono de ellos es más alto que el mío. Claro. Entonces, esa es la ventaja de aprender inglés. Por ejemplo, Correcto. mi hija trabaja también para ATP y ella gana $1,200. Y ¿Ven? está como, sí, ella está como mentor en este momento. Exactly. Eso es el ejemplo, ¿ven? No solo ejemplos míos, Rosa lo acaba de decir, la hija está ganando $1,200 y es en TP, Teleperformance, que dentro de los call centers, Teleperformance es considerado uno de los más básicos, ¿verdad? Te podría decir de que no es muy difícil entrar ahí y 1,200. ¿Ven? Les estoy diciendo de que hay formas de superarse en esta área. Hay formas de ganar mucho dinero en esta área. Y otra cosa, por ejemplo, yo, créanme que el salario de docente. Esto es vocación, esto no es por el salario, definitivamente. Pero está, el salario de docente de la escuela donde trabajo, en la escuela pública. Trabajo aquí dando dos grupos de clases en las noches y antes, el año pasado, porque de verdad yo quería morirme, tal vez, trabajaba los fines de semana en San Salvador. Y de paso le doy unas clases en línea a una niña en Estados Unidos. El año pasado tenía cuatro trabajos. Este año tengo tres porque tuve que renunciar a uno por mi paz mental y mi salud. Pero ya no trabajo más porque ya no hay más días y horas en el día. ¿Me comprenden? Hay trabajo de sobra. Si hay inglés, hay trabajo de sobra. Lo que pasa es que nosotros nos hemos estancado y ahora ya un licenciado gana lo que gana un bachiller. ¿O no les ha pasado que ganan, a veces ustedes ganan lo mismo que gana un bachiller? Y no es que se Roomies. discrimine, no es que se discrimine, pero o sea, uno dice, invertí 5 años en universidad, que no me costó, no fue barato. Para terminar ganando esto, mejor me hubiera quedado con el bachillerato. ¿Right? Porque termina ganando lo mismo, o porque tenga cuello. ¿Right? Son las mismas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es el paso a dar? Es el inglés. Más que una maestría, se lo digo de corazón, más que una maestría es el inglés. It's English. Y esto se lo digo y me tomo el tiempo para motivarles. Porque Sí, ya mis, pero cuando. sería el inglés tendría que ser un complemento a una carrera de alguna manera. En realidad enseñan inglés, pero lo enseñan básico. No, no, el complemento me refiero, o sea, tener una carrera más
Más inglés. O del inglés, sí, correcto. Sí. Porque, mi caso, hace un poco tiempo, yo el año pasado tenía la oportunidad de que me hubiera una promotion, pero al final pusieron como requerimiento que hablar inglés y eso fue una limitante a mí. Y va a ganar quizás un 50% más de lo que gano. O probablemente un 100, no lo sé, pero perdí la oportunidad por no hablarlo. Exactly. Y ven, esa es la cosa. Y hasta que estamos en el trabajo, pues nos vemos y vemos la importancia. Ahora, ustedes recuerden por qué empezaron a estudiar inglés y que no se les olvide esa meta. Me tomo este tiempo para como motivarles en este momento, porque me pasa mucho y lo he visto tanto que en el módulo básico, para saltar de básico 5 a básico 6 o para saltar de básico 6 a intermedio, se van. Les pasa que, ¡pum!, ahí se quedaron y se van. Eso es verdad, porque yo andaba con ganas de ya. ¿Verdad? Esa es la situación. Se van. Y el punto es intentar ver la manera cómo seguir estudiando inglés. Que no se les olvide la meta por la que decidieron estudiar inglés. Jonathan, dígame. Y ahorita nos hace falta bastante para llegar a internet. Un módulo para intermedio. Después de este, un módulo. Just one more and that's it. Y ya serían unos hablantes básicos del inglés. O sea, capaces de decir oraciones básicas para comunicarse, entender oraciones básicas y poder leer y escribir inglés. A esta fecha, a este intermedio, eso es lo que se busca. Yo, por ejemplo, ustedes son un usuario A más en la escala de referencia europea. Yo soy un usuario P2. P2 C1, porque yo sigo estudiando, yo quiero ser un hablante casi nativo. Entonces, yo soy B1 C2. No, 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 P2 C1, B2 C1. Ustedes son A más, A2 más. Ustedes son A2 más. O sea, ustedes después van a ser B1, B1 más y después mi nivel. O sea, no están muy lejos, pero el punto es practicarlo. Y si lo practican solo aquí en clases, eso no es todo. Miren, escuchen podcast, vean series. Y es que les digo y les repito lo que les dije, creo que el módulo pasado. Me dicen, pero me pongo a ver Doctor House en inglés y no le entiendo. Yo ni le entiendo en español. No vea algo complicado, vea algo fácil. Vea la Peppa Pig en inglés. Vea los Backyardigans en inglés. Vean cosas easy. Yo no sé cuáles son las caricaturas de hoy en día. Veo las Breaking cosas. Bad. ¿Cómo? Breaking Bad. Y si no Bien aprende, español. Oh my God, si no no. aprende a hablar, si no aprende a hablar inglés, por lo menos aprende a hacer droga. No, oíganlo. O a Metametamina. lavar dinero. No, no. Metanfetamina. No, ya van a terminar. Pero acuérdense cómo termina Walter White. Acuérdense cómo Ah, termina. es fan. Yes, of course Se I nota am. que la Yes. Yo no sí. tengo el pel no temo el peligro. I am the danger. Dígame. Yo estuve en una academia pagando, ¿verdad? Al principio. Ajá. Esta academia, los primeros módulos nos enseñaba escuchando a Peppa Pig, Ajá. a Caillou, Yes. y hacíamos como sustitución de frases naturales. Por ejemplo, ella nadó en la piscina, entonces Ajá. ella corrió en el jardín. Entonces podíamos hacer como 10 oraciones similares, solamente tomando el primer ejemplo. Excelente. Entonces, y todo daban la opción de escuchar la traducción, sin traducción y solamente ya sin los títulos. Yeah. Y me ayudó un montón, solo la Pepa y Cayu. Yes, exactly. Y ustedes pueden verlo. Vean Dora la Exploradora. Miren, en mis clases presenciales, que eran 5 horas diarias, sábado y domingo, yo les ponía Dora la Exploradora. Aprendían tres palabras que esas siempre, siempre las tenía en la mente, porque esas tres palabras las repite Dora todo el camino, todo el camino. O sea, en Es serio. Oh, repetidora. yes, repetidora, exactly. Por eso es repetidora. Eso es lo que les estoy diciendo. That's what I'm telling you. Vean cosas básicas, porque el niño no aprende español viendo una serie de medicina. El niño aprende español por cosas pacha, pacha, Como como una serie de papá, narcos. papá. No, no entienden inglés así. Entonces, vámonos desde lo básico y luego vamos a ir subiendo poco a poco, escalonando.
practiquen más inglés del que se ve aquí. Aquí es gramática, aquí son estructuras, aquí son dudas que ustedes tengan. Ya lo que ustedes hagan aparte es lo que les va a asegurar que hablen inglés. Pero por favor, no se retiren. Ahorita es momento donde están a punto de saltar al intermediate y no es momento de quedarse. ¿Ok? Bueno, voy a pasar con la siguiente asistencia. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Daniel Osmin López Hernández. I'm here, miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, miss. Jorge Helio Recinos Echeverría. Present, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present, miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Rosas de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, miss. Bueno, ahí está la motivación, ¿ok? Motivados y aprender English, ¿ok? Have a good night, un buen fin de semana y nos vemos on Monday. Good night. Have a good, bye. Happy weekend. Bye. Good night. Have a happy weekend. Bye bye. Your Monday. Don't drink too much. Monday. Don't drink too much or don't drink at all. No, ese era el otro que teníamos en el otro grupo. Bye. 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 Have a good night. Hello.